Buenas noches. Iniciamos en unos minutitos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Listo, ya a la mitad de la semana. Buenas noches, sí, todo listo, gracias a Dios. Excelente. Bien, vamos a arrancar porque hoy tenemos una agenda un poquito cargada, así es que arrancamos.
Posicionamiento y propuesta de valor. Es un dato de bastante interés por el factor siguiente. ¿Qué tan posicionada está nuestra marca en la mente del consumidor? Les recomendaba el día de ayer que leyéramos por lo menos una de las leyes del libro que les mandé. Y lo recomendaba por una razón. Dentro de este libro se encuentra la ley que el que llega primero llega a ser el líder. Y llega y se posicionó en la mente del consumidor. Pero hay otra ley que aparentemente refuta eso, y es la ley de la percepción, donde dice que posiblemente yo no fui el primero en llegar, pero la gente me percibe como el producto de mejor calidad. Y si me perciben como el producto de mejor calidad, aunque no haya sido el primero, me he posicionado. Hay otra ley dentro de ese libro que dice que yo debo ser el mejor en el peldaño de mi escalera. Y si yo debo ser el mejor en el peldaño de mi escalera, significa que allí yo me estoy posicionando. Pero ¿qué me lleva a posicionarme como el mejor en el peldaño? ¿Qué me lleva a posicionarme como en el punto de percepción? ¿Qué me lleva a posicionarme como el primero dentro de los productos que estoy comercializando o el servicio que estoy comercializando? Lo que me lleva a posicionarme es la propuesta de valor que yo le estoy dando a esto. El producto que yo estoy vendiendo no debe ser el más barato, no debe ser el más caro, puede ser un precio intermedio que ya lo cotejé con otros productos, con otras empresas y hemos establecido casi el mismo rango, diferencia de unos centavos o de unos dólares, más o menos, pero al final de la historia, el precio no influye tanto. El precio va más allá por la propuesta de valor que le estamos dando al cliente. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al prospecto? Esto es lo que yo tengo para usted. Por lo tanto, el posicionamiento dice que es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo. Dentro de toda la cadena de comercio, ¿qué lugar ocupa su producto? ¿Qué lugar ocupa su servicio? De todos los productos que el día de ayer me mostraban, ¿será que estamos en los primeros? ¿O será que alguno de nuestros productos no se ha posicionado tan bien? Y por lo tanto nos está diciendo que lo primero que debemos tener es un lugar distintivo relativo a la competencia en la mente del consumidor. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. Hoy le dejo que haga una tarea práctica para usted. Le pido de favor que haga un DAFO de su empresa. Miguel, ¿el DAFO es lo mismo que el FODA? No, pero son las mismas palabras, debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Sí, son las mismas palabras. ¿Cuál es la diferencia del FODA y el DAFO? Que el FODA solamente es una herramienta de diagnóstico, nada más. Solo me dice, ah, usted está enfermo porque le duele la cabeza. Váyase para su casa, que le vaya bien, tal vez dentro de un par de días se le quita el dolor de cabeza. Eso hace el FODA. El DAFO no. El DAFO me dice, ah, usted está enfermo. Le duele la cabeza. El dolor de cabeza se lo ha producido la migraña. La migraña se cura con 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos. Ahí tiene la cura de la migraña. No, lo que pasa es que a usted le duele la espalda y ya no aguanta la espalda y se siente bien cansado. Ok. Se cura con. Salgámonos del ámbito del cuerpo. Y vámonos a cualquiera de las empresas de las que se mencionaron el día
de ayer. Por ejemplo, la debilidad que yo tengo como empresa de refrigeración es que hay un montón que venden aires acondicionados. Hoy, hasta los centros comerciales, las casas comerciales de la palabra, venden aires acondicionados. Antes era un mercado bastante exclusivo de que solo lo encontraba en A, B o C lugar. Hoy no. Hoy hasta en las casas comerciales se lo venden por cuotas chiquitas, cuotas grandes, como sea. Hoy le venden el aire acondicionado. Eso significa que hay un montón de personas que lo venden. Eso para mí puede ser una debilidad. ¿Cómo la hago el contrapeso a esta debilidad? Ah, perfecto. Se lo venden, pero no se lo instalan. Nosotros se lo vendemos y se lo instalamos. Debilidad convertida en una oportunidad. Y estos son los elementos que usted y yo debemos tener presentes al momento de estar comercializando nuestro producto, nuestro servicio, el posicionamiento que va a tener en la mente del consumidor y cómo el consumidor va a lograr retener esta información y comprarnos el producto o el servicio. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación, dijimos, en la mente de las personas. Tenga presente que todo lo que llegue a la subconsciente, la consciente lo va a recordar y esto va a permitir que tengamos mayores beneficios. En el posicionamiento nos hacemos tres preguntas. ¿Para quién y qué? Para. ¿Quién es nuestro cliente potencial? Ah, nuestro cliente potencial es todo aquel que haya sufrido de una lesión en una parte de su cuerpo. Ese es nuestro cliente potencial. ¿Quién? ¿Quién tiene la necesidad? Ah, la necesidad la tiene aquellas personas que sufrieron un accidente jugando algún deporte, algún accidente automovilístico, motociclista, etcétera. Y obviamente aquí viene el punto de nombrar el producto o servicio. Nuestro servicio es la rehabilitación que le estamos brindando a usted en esta oportunidad y entra en la categoría de una necesidad humana. ¿Qué beneficios le vamos a dar con la rehabilitación? Ah, el principal beneficio es que usted va a volver a mover su extremidad, que su hombro va a llegar otra vez donde debe estar, que la clavícula va a tener también esa posición adecuada. Y estos son las categorías que estamos brindando y los beneficios que a su vez lleva. Diferenciación. A diferencia de la competencia directa, ¿qué ofrecemos nosotros? Ah, lo primero, si usted es un nuevo cliente, le ofrezco 6 sesiones por el precio de 5. ¿Por qué le doy 6 sesiones por el precio de 5? Para que usted vea el servicio, la calidad que nosotros tenemos. Y si esto le parece poco, recomiéndeme a alguien, tráigame a alguien que tome el servicio y le regalo una sesión más. Ah, o sea que si le llevo 5 personas, me regala todo el tratamiento, tráigame los 5 y le doy el tratamiento. Miguel, ahí está perdiendo o está ganando. Puedo perder 6 sesiones, pero ¿estoy ganando cuántas? Estoy ganando 25 sesiones. Multiplíquelo por el precio que sea. Regalé, no. Fue el derecho a tener más beneficio. Fue el pago que yo estoy haciendo y es lo que me hace diferente. Esa es la diferencia que hace en nuestro producto principal, que todo lo que utilizamos dentro del centro de rehabilitación es producto de calidad. Utilizamos aceites especiales, utilizamos las compresas adecuadas para el frío y para el calor, utilizamos aún, qué sé yo, usted sabe más, ¿verdad, Liliana, que su servidor? Utilizamos todos esos elementos y es lo que nos hace diferentes
de la competencia. Posible posicionamiento y diferenciación. Por ejemplo, en este caso, los motores Tesla versus los motores comunes. El Tesla ha sido un vehículo que se ha vendido muy, muy bien en el mercado. ¿Por qué? Porque ha logrado reducir mucho los costos, ha logrado posicionarse en la mente del consumidor como un producto de alta calidad. A tal grado que muchos estamos esperando, si es posible, que lleguen ya los teléfonos de esta marca. Porque la marca promete ser mucho mejor que todas las demás. Aunque el de la manzanita, ¿verdad? Promete ser eso. Les voy a compartir un video o un link para un video. Le pido de favor que no lo vea en este momento porque se me va a distraer. Pero es un video que dura como 11 minutos. Es interesante y lo estoy dejando en este momento porque lo vamos a ver más adelante de los riesgos que se corren al hacer una publicación como la que les estoy mandando ahí. Y hago ese enlace por el motor Tesla. Tesla Sedán es un automóvil eléctrico, el cual cuenta con alta capacidad y rendimiento sin dañar el medio ambiente. La posible diferencia de Tesla, a diferencia de un Audi, de un BMW, de un Lexus Sedán, nuestro vehículo tiene alto rendimiento con cero emisiones de carbono. Esa es la principal diferencia que ofrece el motor Tesla, al ser 100% eléctrico y adicional, que es un vehículo de lujo. Así como las otras marcas mencionadas, el Tesla es un vehículo de lujo y que se ha logrado posicionar muy bien en la mente del consumidor. Después de ello, vamos a los mercados objetivos y la segmentación. Lo he venido hablando en las seis sesiones anteriores. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es entonces un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra. Para el caso, ¿quiénes vamos a buscar pasteles? Todos los que vayamos a celebrar un cumpleaños. Todos los que vamos a celebrar un cumpleaños posiblemente estemos buscando pastel. Pero ¿cuánto vamos a buscar un pastel que tenga que ver con los unicornios? Posiblemente uno, Emily. Emily buscaría uno así. Hola, buenas noches. Sí, era solo para decir que yo lo haría. Gracias. Sí, y lo haría porque Emily tiene niña. Sí, tengo una hija. Le gustan los unicornios. Ok, por eso lo mencioné. Sí. Porque los que tenemos hija, es eso, o sea, nos llevan a buscar de unicornio. La última fiesta de mi hija y la única que ella ha querido que se le celebre, dice ella esta palabra: Papá, yo quiero que mi fiesta sea temática de un muñequito en especial. Se me ha ido el nombre del bendito muñequito. Es un muñequito blanco. No, exacto, ni yo tampoco me recuerdo cómo se No, llama, me pero acuerdo. bien. Este muñequito dice mi hija, papá, yo quiero que sea de ese muñequito. Ok, le digo yo, no, no hay ningún problema, vamos a buscarlo. Le resumo la historia, le voy a mandar uno. Ahí se los mandé en el grupo. Es de este. ¿Por qué estoy contando la historia de familia? Por una razón. Porque quieras o no, me llevó a buscar una piñata, me llevó a buscar un pastel, me llevó a buscar todo lo que tenía que ver con este muñequito que les mandé ahí. Jonathan. El muñequito se llama Forky, se llama. Gracias.
Gracias, gracias. Este muñequito interesante para mí. Cuando ella me dijo que lo quería así, yo dije, ¿y a dónde consigo esto? Hasta que encontré una persona especialista en todo lo que era pastelería, me ofreció el combo completo. Me dijo, no se preocupe, yo tengo pastel, yo tengo piñata, yo tengo dulce. Casi me dice, mire, si es posible, hasta me he visto yo también de este muñequito. Pero lo traigo a colación por una razón, porque eso es un segmento de mercado. Ella no dejó de tomar fotografías al evento y todas las fotografías que tomó, después las vi en las redes sociales de esta persona y obvio me dijo ella, puedo hacerlo. Y le decía, hágalo, o sea, es parte de su publicidad. Y ella se está vendiendo con algo más. Ah, no creo, Blanca. No, no salió tanto, pero fue interesante conseguir ese muñequito. Entonces, sí, y es fácil, si aún yo le decía a mi esposa, creo que yo lo logro dibujar, pero lo que se estaba pagando, lo que se pagó al final es la segmentación de mercado. Y esta segmentación de mercado es la que usted y yo debemos aprovechar. Dice el concepto de segmentación que puede incluir ubicación geográfica. La ubicación geográfica determina en muchas ocasiones nuestro producto, a dónde lo vamos a vender o a dónde no se va a vender el producto, nuestro servicio. Por ejemplo, yo quisiera comprar la ropa que va a venir de Colombia o que ya está aquí. Yo la quisiera comprar. Pero posiblemente mi ubicación geográfica no me lo permite, porque yo no vivo en San Salvador, yo vivo en La Unión. Pero, ¿y si le tenemos envíos para todo el país? Ahí cambió todo, gracias Emily, eso quería que me dijera. Solucionado el problema, por eso digo, ¿la ubicación geográfica puede o no puede incluir? Porque yo estoy diciendo, no, yo vivo en La Unión. Al estilo, qué bonito el zapato, qué bonita la ropa. Ya voy a regresar, solo voy a ir a sacar el dinero. No, si aceptamos tarjeta. No, pero ya regreso. O sea, lo que queremos es ver cómo escabullimos, ¿verdad? Pero en este caso, Emily me dice, no, si yo le tengo envíos en todo el país. ¿Qué excusa le pongo ahora a Emily? Si ella Ninguna, tiene. porque le acepto pago con tarjeta, transferencia bancaria y bancaria, perdón, y todavía pagos a 3 meses plazo. Cómpreme. Me gustó la expresión que acaba de hacer Elvia. ¡Wow! Sí, o sea, es así, es eso. Ver cómo solventamos según nuestro segmento. El poder adquisitivo, hasta eso me solucionó Emily. Y lo más interesante es que le ofrecen el envío, pero ya es extra. Sí. Pero eso me lo va a decir después. Dígame, Meli. Sí, pero supongamos un envío, regularmente un mensajero cobra entre $6 a San Miguel, supongamos. Yo le puedo decir de que se lo voy a cobrar a $3, por ejemplo. Gracias. Y volvemos a Y solventar. Dígame, Meli, perdón. volvemos a solventar la necesidad del cliente sin afectar mi bolsillo y sin afectar el bolsillo del cliente. Exacto. Y aquí cuando usted dijo, Emily, a 3 meses, ¿qué excusa tengo yo? Si me lo está dando hasta en cuotas de, hasta 3 cuotas, X, el precio del producto. Pero ahí me está diciendo, no, mire, si yo lo que le estoy ofreciendo es para que se lo lleve, pues, que no tenga ninguna excusa. Y ahí es donde viene la importancia del segmento de mercado, del producto, del servicio que yo estoy ofreciendo. Y me gustó otro elemento que agregó Emily, que lo vamos a ver más adelante, pero hagamos introducción también. Aceptar todas las formas de pago. Cuando salió Bitcoin, aquí no aceptamos Bitcoin. Aquí no. Y mucha gente se puso reacia al cambio. Otros vi puestecitos en el mercado que decía, le aceptamos su Bitcoin. ¿Qué hizo esta gente?
Le pagaron, lo transfirió rapidito a dólares, sacó la plata, hizo billete. ¿Por qué? Porque obviamente cambió su actitud en venta y en compra. Cambió la actitud, pero si siempre estamos diciendo, no, es que solo pagos en efectivo. Fui a un lugar de montaña que me lo afamaron muchísimo. Cuando le doy muchísimo, me dijeron, no, ese lugar de montaña es de lo mejor que puede haber, vale la pena, que no sé qué. Y fuimos al lugar de montaña. Pero de entrada vimos un rótulo, sin mentirle, de las letras de casi 30 centímetros, la letra, entre 20 a 30 centímetros en promedio, donde decía, solo pagos en efectivo. Ahí me desmotivó. O sea que todo el dinero lo anda en tarjeta. En ocasiones uno se queda sin efectivo y anda solo en tarjeta. Y si le estoy hablando de un lugar de montaña, ¿a dónde conseguí efectivo en ese momento? Entramos y obviamente ya íbamos de salida de estos pueblos y les digo yo, ok, vamos a entrar, pero vamos a entrar por un café, porque no nos alcanza para más. ¿Por qué? Porque no andábamos el efectivo, sino que lo andábamos en tarjetas. Y así fue. Entramos por un café y decía yo, ok, ¿y si ellos hubieran tenido todas las condiciones de pago? Posiblemente no hubiera sido solo un café. Andábamos 10 personas. ¿Se imagina? Era ya casi hora de cena. ¿Se imagina 10 cenas? Vimos la cena y el precio de ellos por cena andaba por los 9 y algo. Con refil de café incluido, ¿verdad? Pero andaba por los 9 y fracción. ¿Cuánto era? Solamente en nosotros. Era dinero que dejaron ir. ¿Por qué? Por la actitud en la compra y en la venta. Por lo tanto, tenemos 4 elementos de segmentación. El primero, la demografía, que tiene que ver con la edad, el género, nivel de estudios, nivel de ingreso, perdón, etcétera. La edad es fundamental. Yo no voy a pretender venderle a un joven una camisa quizá como la que yo utilizo. Un joven va a decir, no, esa camisa ya está para viejitos, ¿verdad? Y no la va a utilizar. No voy a pretender eso. No voy a pretender que un joven posiblemente ande aún mi corte de cabello. Estoy hablando de edad. ¿Sí? En este punto de la edad, fundamental qué producto o qué servicio estoy ofreciendo. Hace poco hablaba con una empresa y me decía la empresa, Miguel, nosotros hemos segmentado el mercado con personas arriba de 25 años. No aceptamos a nadie que no tenga 25 años. Siguiente elemento que nosotros pedimos de la persona es que tenga un nivel de ingreso de por lo menos $1,500 mensuales. Otro punto que ponemos es que sean personas que sea tal cual, independiente del género, hombre o mujer, pero que cumpla con estos requisitos. Cuando ellos me decían eso, yo les decía a ellos, ok, tenemos buena segmentación demográfica. Y les hice la pregunta, ¿interesa o no el nivel de estudio? Y me dijeron, no, no interesa el nivel de estudio. Les hago a ustedes la pregunta, ¿interesa o no el nivel de estudio al momento de hacer una segmentación? ¿Qué opina usted? Yo quería opinar sobre lo de la segmentación. Tengo o opinión o duda, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, cuando hago mi segmentación, sí lo tengo por edad, pero no lo tengo, por ejemplo, por género. Nivel de estudio, no sé a dónde se encuentra, por ejemplo, eso. No sé. Y tampoco el nivel de ingreso, vean. Yo básicamente es por edad y geográfico, vean, lugar de residencia. O sea, yo me extiendo un poquito como a los
departamento, ¿verdad? Porque si nosotros sí damos como que podemos enviar a diferentes departamentos, con, obviamente con costo adicional, pero no sé cómo segmentarlo de esa manera. El nivel de estudio, el nivel de ingreso, estilo de vida, valores, personalidad, interés, todo eso, para mí es nuevo este tipo de segmentación. Ya lo voy a ir explicando. Bueno, gracias, Elvio, por la pregunta. Ok, vamos con lo primero. En el caso de edad, aunque usted no lo vea, sí está segmentado en edad. Y le comento por qué. Analícelo con los clientes que tiene en este momento. ¿En qué rango de edad están? No escuché, perdón. ¿En qué rango de edad están sus clientes actuales? Yo he segmentado entre 18 y 65 años. Bueno, de esos 18 a 65 años, ¿quiénes le han comprado más? Cuando yo he visto las estadísticas, he revisado que son mujeres las que más me compran, pero no he visto las edades. Ok. Le hago esta pregunta por lo siguiente. Va a depender 100% del producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo, que se pueda dar una segmentación así bien específica en edad. Pongo un ejemplo. Yo soy corredor de bienes raíces. Eso significa que obviamente yo voy a buscar personas en tres rubros de edad. Primer rubro de edad, por el hecho de que el Fondo Social tiene este beneficio, hagámosle publicidad, que es la casa joven para personas menores de 25 años. Voy al nivel de ingreso. Hago la aclaración, hay excepciones a la regla de lo que voy a decir. Pero un joven menor de 25 años, ¿cuánto será el promedio de ingreso que obtiene? Promedio general. Porque si usted me dice, no, si trabajan en ABC empresa, ellos ganan hasta $1,500 y tienen 20 años. Sí, pero no todos pueden entrar a trabajar a esta empresa y ganar esos 1,500. El rango de salario de estas personas, exacto, el mínimo, máximo, $500. Excepciones a la regla, por eso estoy diciendo promedio. Ok, soy corredor de bienes raíces. ¿Para qué casa me le pueden dar crédito a esta persona? Para una propiedad entre los 15 mil, máximo $20,000. Segmentación específica. Yo le voy a preguntar a Elvia, Elvia, ¿cuántos años tiene? Tengo 24, Miguel. Ok. Con eso yo ya me estoy haciendo la idea de qué propiedad puede aplicar Elvia. Pero viene el otro punto. Con todo respeto, Elvia, ¿su nivel de ingreso está en qué rango? ¿De 0 a 500? ¿De 500 a 1000? ¿De 1000 a más? Viene Elvia y me dice, no, yo gano de 1000 a más. Ah, ok. Cambió mi panorama porque ya no le voy a conseguir una propiedad de $20,000, sino que ya le voy a conseguir una propiedad de 40, $60,000. Porque tiene el poder adquisitivo para pagarlo. Adicional, vuelvo al punto, está en el panorama de casa joven. Ok, pasémonos a esta edad y vamos a otra. Ando buscando una propiedad. La propiedad que yo ando buscando está arriba de $100,000. Ok, $100,000. La misma pregunta, ¿cuánto es su ingreso? Si anda buscando una propiedad de $100,000, ya sabe que mínimo debe ganar $1,000, mínimo. Ya no le pregunto de 0 a 500, sino que le pregunto de 1,000 a 2,000, de 2,000 hacia arriba. Ah, no, yo gano de 1,000 a 1,500, ok. Gano 1,300, por decirle algo. Vuelvo a hacer la pregunta obligada. ¿Cuántos años tiene? Ah, no, yo tengo 45 años. Lastimosamente usted no aplica una propiedad arriba de $100,000 por su ingreso y por su edad.
¿Por qué? Porque en 15 años usted no paga 100 mil dólares. Excepto que usted pudiera pagar mensualmente 1000 dólares en promedio. Ahí andaría en el rango de que sí puede. De lo contrario, no. No sé si me estoy dando a entender. Solo me voy a quedar con esos dos segmentos. Allí, en bienes raíces, por ejemplo, sí hay una segmentación muy específica, porque va a depender de la edad y del ingreso la propiedad que va a buscar la persona. Excepto, y por eso siempre voy a decir, excepciones a la regla. Yo tengo 50 años, pero me acabo de jubilar. Y mi jubilación no fue mucha, o sea, dieron 100 mil dólares. Y ando buscando una casa de 125 mil dólares. Mi pensión ha quedado de 2 mil dólares mensuales. Pero Miguel ya tiene 60 años, sí, pero 25 mil dólares los paga en 5 años, poniéndole una cuota de 1000 mensuales, porque ya tiene los 100 mil. Excepciones a la regla. Me fui al punto de bienes raíces, no sé si alguien lo tiene acá, si alguien trabaja en este rubro. No, nadie. Ok, entonces me fui a ese punto por el nivel de segmentación, que ahí es bien puntual. En el caso de su producto, de su servicio, Elvia, es un poco más amplio, donde no interesa la edad y no interesa tanto el nivel económico. Porque posiblemente yo niño, me dejaron una tarea y necesito un banner. Hoy que están de moda las ferias científicas de logros y todo lo demás, me han dejado un banner. Entonces yo niño le digo a mi mamá, vi la publicación de la empresa y ¿por qué no lo mandas a hacer ahí, mamá? Y fue el niño el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque obviamente mamá dice, ah, sí, tenés razón, va. Y se manda a hacer ahí la publicidad. Entonces, en ese sentido es que no influye mucho en su producto, en su servicio, la edad. Pero en las demás, sí influye. Por ejemplo, en el caso de Liliana, no es la misma terapia que le damos a una persona de 30 años que a un joven o un adolescente de 12 años. ¿Será igual, Elvia? Perdón, Liliana. No, pues obviamente va a depender de lo que es el diagnóstico, ¿verdad? La terapia igual, por ejemplo, en niños menores de 12 años, siempre va a ser diferente por el uso del equipo. Hay equipos que tienen, que no se pueden usar en niños menores de 12 años, el número de sesiones tienen que ser menos. El diagnóstico y la evaluación va a ser diferente a un niño, por ejemplo, de 12 años hacia abajo y de 12 años hacia arriba, ¿verdad? Igual va a ser diferente, por ejemplo, en un adulto mayor. Siempre el plan de tratamiento, aunque el plan de tratamiento en base a lo que es, por ejemplo, un adulto mayor, me refiero a un adulto mayor, mayor de 70, 80 años, por ejemplo, ya hay un desgaste de lo que es el hueso, ¿verdad? Entonces, es como que vuelvan a ser niños. Por ejemplo, el equipo que voy a utilizar en una persona de esa edad, independientemente cuál sea el diagnóstico, no voy, es lo mismo que voy a utilizar como que fuera un niño de menor de 12 años. Excelente. No sé, Elvia, si amplié mucho o si contesté la pregunta. Sí. Ok, gracias, Liliana. Ok, entonces, en este sentido, en el punto demográfico, creo que vamos bien. Siguiente, el punto geográfico, no hay mucho que hablar, simplemente lugar de residencia, ¿verdad? Ahí no hay más que decir. En el psicográfico, el estilo de vida, vuelvo a la familia Jonas. Vuelvo a la familia. ¿Por qué? Porque es estilo de vida. Yo no puedo decir, voy a ir con, ¿qué? Un carrito pequeño, X carrito pequeño, a una residencial de lujo. Lo primero es interesante cómo se le quedan viendo los vigilantes. Empecemos por los vigilantes. De la residencial, los tres pollitos, a uno se le quedan viendo cuando ven un carrito pequeño, así como, ah, llega en una camioneta. Bienvenido, licenciado. Pase adelante.
¿A qué lugar va? Mientras tanto dicen, ah, es un Uber el que viene. Es un Indra y el que viene. ¿A quién viene a traer? Y uno dice, no, voy de visita. Pero, o sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Estilo de vida. El estilo de vida en el ámbito psicográfico manda mucho. Y esto es la combinación de la geografía con el estilo de vida como tal. No va a ser la misma persona, no vamos a andar los mismos vehículos, los que vivimos en una colonia populosa, a los que viven en la residencial X. Los vehículos son diferentes, la marca es diferente. Yo recuerdo hace años la marca del Mazda 3, hagámosle publicidad, era una marca que usted solamente la veía en la zona alta del escalón, en estos lugares exclusivos, los Mazda 3, por el valor del carro, por todo lo que esto conllevaba. Pero después el Mazda 3 se puso tan de moda porque se devaluó tanto que usted lo veía hasta en la colonia de mi pueblo. En mi pueblo andaban, ¿quién no tenía un Mazda 3? Pues ya era así como, ah, un Mazda 3. ¿Por qué? Porque el estilo de vida, insisto, va cambiando dependiendo del punto geográfico. Valores. Los valores juegan un papel fundamental, porque dependiendo de qué valores tengo y lo combino con la personalidad, así va a ser normalmente mi trato hacia la otra persona. Hay gente que no tiene los valores bien definidos y tiene un nivel de grandeza horrible, que nos habla horrible. De entrada, mira vos. ¿Y cuánto me va a costar? De entrada. Y uno dice, wow, ¿y en qué momento comimos juntos que me estés tratando de vos? Voy al ámbito cultural. Si estuviéramos en otro país, el que nos traten de vos es así como lo más habitual, ¿verdad? Pero en nuestro ámbito cultural es el usted y máximo el tú. Ya el vos solamente se da con punto de afinidad. Pero yo lo he visto. Cuando uno pone gasolina, que llega gente en vehículo X vehículo y le dice, mira vos, ponémele tanto de gasolina, calibrame las llantas, limpiame el parabrisas. Y sí, es servicio completo, sí, hasta le pueden. Sí, Silvia. El caso psicográfico y sociocultural también dependerá del producto, sí. Entonces, y es ese elemento donde uno dice, sí, es servicio completo, pero tampoco es para tratarlo así. Porque hay algo que yo creo mucho en las palabras por favor y gracias. Decirle, ponémele, ok, ya que lo quiere tratar de vos, ponémele $20, por favor, ponémele $100, por favor, lo que sea. Pero vamos al por favor y el gracias. Y aquí en lo psicográfico vienen los intereses que se están desarrollando. Y al final, el sociocultural es el ciclo de vida familiar. No gastamos igual los que nos acabamos de casar como los que ya llevamos años de casados. No gastamos igual los que tenemos una clase social baja a los que tienen una intermedia, a los que tienen una alta. Son diferentes tipos de gastos. Prueba de ello, posiblemente yo no tenga un televisor 4K. Porque mi clase social, ¿para qué? Pero posiblemente usted tiene un televisor full 4K y si es posible, pantalla grandísima, ¿verdad? Que solo el televisor le costó más de $3,000. Y posiblemente yo digo, wow, con $3,000 compro un carrito. Ya, y usted dice, no, hombre, $3,000 es nada, pues, clase social. Ámbito sociocultural y ahí vienen los valores culturales también. Normalmente, según el poder adquisitivo que una persona tenga, así ha sido enseñada a hacer inversiones o hacer gastos. Es la combinación de todos los elementos. ¿Preguntas, comentarios, quejas, reclamos que tengamos? Dígame, Liliana. Yo tengo una, bueno, me quedó lo que es una duda.
No tengo bien definido en lo que es la diferencia entre el DAFO y el FODA. Escuché que el FODA dice que es una herramienta de diagnóstico, pero el DAFO. Es de diagnóstico y corrección. Okay. Corrección o solución sería la palabra más idónea. Ajá. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Dígame, Emily. Yo tenía una consulta con la tarea. Escuché, alcancé a escuchar lo último, pero no escuché bien la tarea como la había dejado. Sobre qué es lo que teníamos que hacer. Ah, ok. Les pedí que diseñaran un logo de su empresa o si ya lo tenían, que lo compartieran. Y si me Ese sí. permite. A ese sí, usted lo hizo. Sí, es que, bueno, yo estaba preparando la comida mía y me distraje un rato, pero alcancé a escuchar que quería que hiciéramos algo sobre eso del DAJO, algo así. Ah, sí, que lo hagan ustedes para su empresa. Que Ah, ok. ustedes vean las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que tienen y que vean cómo pueden corregir cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo corregimos la debilidad, por poner el caso suyo, de que en este momento se cerraron las fronteras? Bueno, es una amenaza, no es una debilidad. Ajá, es una Se amenaza. cierran las fronteras. ¿Cómo lo podemos solventar? Teniendo mercadería en inventario, por Teniendo ejemplo. el stock, ajá. ¿Ya? Teniendo un stock. Entonces, ahí lo pudiéramos solventar. A eso me refiero. O sea, ver Okay. conscientemente qué es lo que tenemos bien y qué es lo que no tenemos tan bien que se diga. Y a conciencia ir evaluando, porque eso nos va a permitir desarrollarnos aún más. Tenemos la fortaleza. Sí se puede ver, sin ningún problema. Tenemos la fortaleza, por ejemplo, de que somos muy, muy solicitados en el mercado. Esa es una fortaleza. Pero combinado de la fortaleza puede venir una amenaza. Y la fortaleza es cómo yo la mantengo. Es cierto, las abuelitas decían, crea fama y échate a dormir. Usted ya tiene fama dentro del mercado, usted ya es alguien que la gente reconoce en su empresa y ya es una empresa que está bien posicionada en el mercado. Y ya creó fama. Ya usted se puede echar a dormir. El problema es que también las abuelitas decían que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y también decían las abuelitas, no te durmas en tus laureles. Ya, o sea, puedo tener la fama, puedo echarme a dormir, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, me voy a echar a dormir solamente para tomar una siesta, revitalizar y vamos otra vez con otro enfoque, con otro empuje para nuestro proyecto. Okay. Ok, Me quedó para claro, servirle. sí. ¿Otra Gracias. pregunta que tengamos? Veo un mensaje, ah, sí, ya lo contesté. ¿No hay preguntas? Ok. Ya la recta final de esto de la segmentación. Perdón, ahí estamos. Esto sería ya la recta final que teníamos de cómo está la segmentación, de cómo lo podemos lograr. Y las cosas que pudiéramos incluir. Sobreentendido que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia dentro de su emprendimiento, dentro de su empresa como tal. Permítanme. Denme un segundito solamente. Ok, como último elemento que quiero mencionar, existen cuatro tipos de clientes
Y cuando le digo existen cuatro tipos de clientes o algunos especialistas los categorizan de esta manera. Está el cliente dominante, hostil, el dominante cordial, el dominante hostil, le dije, dominante cordial, el sumiso hostil y el sumiso cordial. En el caso del dominante hostil, es ese que llega a la gasolinera y le dice, mira vos, ponémele tanto de gasolina, pero apurate pues que tengo prisa, necesito que se lo pongas ya, mira, y le pusiste del especial. Ese es el dominante hostil, aquel que llega con prisa todo el tiempo, que quiere las cosas para ayer y deja todo a última hora. Es aquel que nos molesta la vida porque él nos dice, pero mire, pero esto yo quiero que resulte ya. Quiero que con una sesión automáticamente yo ya salga caminando de acá. Quiero que haga maravillas, milagros, etcétera. Ese dominante hostil siempre lo vamos a tener en nuestras empresas. Yo no lo dije, Blanca, no lo puedo decir abiertamente, pero sí, tiene toda la razón. Está el dominante cordial. El dominante cordial es aquel que llega. Ponémele $20, por favor. Tiene esa amabilidad de que por lo menos utiliza el por favor. Ya era tiempo, gracias. Tiene ese detalle. En el caso del dominante cordial, hay chispazos de cordialidad, hay chispazos que nos dice, buenos días, fíjese que estoy buscando tal producto, pero necesito que sea para hoy mismo, porque hoy lo necesito, no mañana. Por favor, no sé si me puede ayudar. Y usted le dice, sí, con gusto, pero fíjese, no, por eso le estoy diciendo que lo necesito para hoy. ¿Puede o no puede? Y como que se le cruzaron los cables en un momento y uno dice, ¿y este tipo qué le pasa, pues? O sea, como que está haciendo cortocircuito porque de repente es bien amable y segundos después nos está mandando por allá. Y uno dice, wow. Qué gente más horrible. Pero bien, nos toca tratar con este tipo de cliente también. Pero tenemos el otro, el sumiso hostil. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Delmi? Tiempo de no verla. Mucho gusto, ¿cómo ha estado Delmi? Qué placer venir otra vez por acá a comprar su producto. Fíjese que hace ratitos que yo andaba buscando el champú que solamente encuentro acá en su market. ¿Qué tal Delmi? ¿Me lo tiene ese champú? Ok. Si gusta, Fátima, por factor de terminar con lo de hoy, lo presentamos mañana. Nomás nos conectemos. Por favor. Entonces, y viene y llega así, ¿verdad? Pero viene Delmi y me dice, pero fíjese, Miguel, que ya se acabó el champú. Porque fue una pasadita rápida el champú que trajimos. Bueno, Delmi, usted sabe con quién está hablando. O sea, se ubica que yo soy su mejor cliente. Se ubica que yo soy el que le compra. Se ubica que yo le he recomendado. Que yo he sido la, 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 la. Al estilo de aquella canción. Yo soy el fulano, el familiar del gobernador, la, 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 la. ¿Se acuerda? La persona influyente. Una canción salvadoreña de hace un poquito de años, cuando decía que se le debía tratar diferente porque era la familiar de alguien, porque era la conocida de alguien. Hay gente así que llega con una gran amabilidad, que es sumisa, pero de repente se vuelve hostil y uno dice, wow, ¿cómo cambia esta gente? Todo porque no hice lo que ella quería, no hice o no le atendí cuando ella dijo. Pero es por orden de llegada, sí, pero usted sabe que yo soy prioridad y a mí me tiene que atender antes. Y por último, yo espero que usted sea de este tipo de clientes. Espero que los tres anteriores usted no se haya identificado con ninguno de ellos. Espero que no seamos esos clientes y espero que usted sea un sumiso cordial.
que llega muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? La, y toda la plática. Elvia, pero fíjese que yo necesito un banner para hoy. No, Miguel, lastimosamente hoy ya estamos llenos. Ah, no, no se preocupe. ¿Cuándo me lo puede entregar? Dentro de 15 días. Está bien, no hay problema. Ahí me lo entrega dentro de 15 días, no hay problema. No se preocupe. No, de verdad, no se molesta, Miguel. No, ¿y por qué? Si yo tuve la culpa, si yo lo dejé a última hora todo. Usted tiene ya a su cliente, usted ya tiene agendado todo. Dígame si no le dan ganas de decirle, permítame, voy a mandar al dominante hostil de último y lo voy a atender a usted en este momento. Hasta dan ganas de decir, ups, me equivoqué de número, pase, Miguel. Y lo ponemos primero. ¿Por qué? Porque es un sumiso cordial. Es alguien que no lleva presiones, es alguien que está tranquilo, es alguien que nos llega a alegrar el día y no nos llega a quitar la paz. Este sumiso cordial es el cliente que todos deberíamos ser. Si usted no es de este tipo de cliente, le invito a reflexionemos y seamos ese tipo de cliente. Y si tratamos con esos cuatro tipos de clientes, bienvenidos. Estas son las ventas. Bienvenidos. Excelente, Blanca. Bienvenidos. Estas son las ventas. Esto es el marketing. Y en el marketing digital tenemos la ventaja que no nos ven el rostro y no nos ven enojados. Esa es una ventaja que tenemos. En el marketing persona a persona no podemos disimular. En cambio acá, por favor, disimule cuando conteste. Piénselo, reflexione las palabras que le está escribiendo antes de ofender y que alguien se nos vaya. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Feliz noche, cuídense.